Televista. Atención, desde el Ministerio de Minas y Energía, los gobernadores y la Federación de Departamentos analizan salidas para evitar crisis en la ejecución de proyectos del posconflicto por el recaudo al impuesto de la sobretasa a la gasolina. Yair Díaz nos tiene más detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues mucha atención porque los gobernadores del país que hacen parte del Consejo Directivo de la Federación Nacional de Departamentos y en nombre de todos los mandatarios departamentales de Colombia, pues han llegado aquí al Ministerio de Minas y Energías a reunirse con el ministro Germán Arce para pedirle que se debe derrocar la resolución 41-279. Con documento en mano, los gobernadores le van a pedir esto al ministro porque le va a quitar recursos a las regiones por la disminución de recaudos por la sobretasa a la gasolina. Bueno, en nombre de todos los alcaldes y gobernadores del país, la derogatoria de la resolución 41.79 de 30 de diciembre de 2016, sobre la cual se pretende disminuir la base gravable de la sobretasa a la gasolina, que es un recaudo que se hace a través de las alcaldías y de los departamentos con destinación hacia mantenimiento, mejoramiento e infraestructura vial de los departamentos y municipios. Quedaremos entonces pendientes a las conclusiones de este encuentro entre el Gobierno Nacional, el Ministro de Minas y Energía, Germán Arce, y los gobernadores del Consejo Directivo de la Federación Nacional de Departamentos para que lleguen a una pronta solución por parte del Gobierno Nacional. De lo contrario, los gobiernos y las regiones son las que se van a ver más perjudicadas, pues van a perder recursos. Desde el Ministerio de Minas y Energía les informó Yair Díaz. Televista.